Metiendo, estamos ya, estamos ya. Vale, si me hace falta, si traérmelo aquí se escucharía bien. Ponérmelo por aquí, ahí está. Yo ahí se me escucharía bastante bien. Escucharía bastante bien, me parece a mí. Vale. Ok. Yes. Si la alargamos un poquito de aquí. Ahí. Bah, yo creo que ahí. Escucharía bastante bien. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Ok. A ver, pongo esto por aquí. ¿Qué tal, Estevita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Crack, mastodonte, fiera máquina, tifón. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Vamos a echar un ratito de rutitas. Acabo de preparar todo. Echando hostias, ¿vale? Acabo de preparar todo, pero todo. Echando hostias. Gracias por el host. Grande. Grande Estevita, tío. Chit. ¿Todo bien, bro? Vale, perfecto. Acabo de preparar todo. Todo, todo, pero chandito de hostia. Porque acabo de llegar del curro. La cámara no está ni centrada, según estoy viendo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo podemos ir tirando así. Ya lo iré preparando mejor. No he puesto marco ni nada. Vamos directamente ya al juego. Vale. Yo creo que ahí se ve todo verne, todo verne. Pa pam, pam, pa pam, pa pam. Vale.
Vale, lo que sí quiero poner. Lo que sí quiero poner es. El cuadro de chat, ¿vale? Me gustaría agregarlo y ponerlo por aquí. Vale, no sé yo dónde molestará menos. Ahora lo iré viendo con el juego, ¿vale? Lo voy a poner justo encima mía. Por ahí. Todo esto lo estoy preparando ahora mismo, ¿eh? Que no. Todo esto lo estoy preparando, pero ahora mismitico. Queda un poco para flipar, ¿eh? Para flipar. Vale. Por aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que voy a hacer es ir ya al juego y vamos a ir viendo cómo va saliendo la cosa, ¿vale? Vosotros ir diciéndome si va bien, si va mal, si tal, ¿vale? Porque quiero ver lo del juego, ¿vale? El tema del juego, los ajustes, opciones. Esto lo voy a dejar en alto. Lo vamos a dejar ahí a ver qué tal. El sonido. El general no. Yo lo que quiero es el volumen de la música. Lo voy a bajar al mínimo. Los efectos de los menús ahí mismo. Microlínea, ruido del entorno, controlador de voz, controles de la cabina. Bueno, todo esto lo dejamos. Yo lo que quería era quitar lo de la música. Tráfico, turbo, escape, todo como viene. Todo como viene. Lo de la música lo quito. Los efectos de los menús lo dejo ahí. Volumen de la música de interfaz, casi que la quito porque es una rayada que te cagas. Y ya está. Yo creo que en principio ahí estaría. Vale, gestionar perfiles. Lo que voy a hacer es, vamos a comenzar uno nuevo, ¿vale? Voy a crear uno nuevo. Crear. Vale, de nombre, José Mi RB. El avatar. Vale, hay mujeres, ¿eh? Hay mujercillas. Ah, vale, pero es que está puesto el tema de mujer. ¿Qué cogemos? ¿Hombre o mujer? ¿Hombre o mujer? A ver. ¿Hombre o mujer? ¿Hombre o mujer? ¿Qué podemos coger? Vamos a hacer una rutita, ¿vale? Y me apetece estar un poquito de charla, ¿vale, gente? Hoy me apetece estar un poquito de charla. Mira, este me mola, este del gorrito. Si cogemos hombre. Si cogiéramos hombre. Pero claro, no sé. ¿Cogemos hombre o mujer? Cogemos un hombre, ¿no? Ya que lo llamamos José y mí, por lo menos cogemos un hombre. El único que me ha llamado la atención ha sido de los primeros. Mira, este también está bien. Hay bastantes tipejos. Vamos a coger el rubillo este que haya visto por aquí, este mismo. Que nunca lo había cogido. Venga, pues este mismo. Camión preferido. Oh, pues aquí ya. El Renault este está muy guapo. La verdad. No sabía si coger este Renault o. Yo qué sé. Este está muy guapo. Ese es uno de los que cogería. No sé. Un Mercedes también estaría bastante bien. Este Mercedes, por ejemplo. Se ve bastante tocho. No sé si coger Mercedes o Renault. No sé, Mercedes o Renault, tío. Da, a ver si me lo ponéis por los comentarios. Si no, ahora miro yo. El logo de la empresa. Como no hay muchos más, no sé si el fueguecito o este de Europa. Yo creo que como vamos a viajar por toda Europa, vamos a coger este que es más tipo viajes por Europa, ¿no? Vale, idioma español, el nombre de la empresa. No sé. Podemos poner.
Transportes, ¿no? Podemos poner transportes. Transportes Josemi RB. Por ejemplo. Por ejemplo. Usar Steam Cloud. Vale, pues no sé, tío. Vamos a coger el. Es que estoy entre estos dos, tío. Renault o Mercedes. No sabría. Vamos a coger Renault. Que no es muy típico. Y yo creo que podría estar bien. Vamos a coger Renault este mismo. Venga. Crear. Controles. Volante. Voy a poner automática sencilla, por ejemplo. No sé si esto habrá que. No sé, tío. Es que el acelerador. El del freno. Y esto, venga. A ver, mirar a la izquierda y a la derecha. Bueno, siguiente. Finalizar. Vamos a ver si funciona. Yo lo tenía configurado, bueno, pero claro, en el otro perfil. En este no sé yo si lo voy a tener configurado bien o no. Espero que sí. Voy a poner el móvil por aquí, que es donde tengo ahora mismo los comentarios, en el móvil. Porque estoy investigando para poner. Pues la doble pantalla la tengo, pero la veo. Vale, selecciona. La ciudad en la que queramos empezar. Yo voy a empezar todo lo más abajo posible que pueda. O sea, de por aquí. Mira, en Montpellier, en Toulouse, Marsella. Marsella estaría bien. Burdeos. Vale, tenemos aquí la. Vamos a empezar lo más abajo posible. A ver si me tiran pronto el DLC de España. Que me lo quiero pillar, la verdad. Pero bueno, ahora mismo podemos empezar por aquí, por Toulouse. En Toulouse mismo. Que es donde más abajo. A mí me interesa empezar lo más abajo posible. Y tenemos que recorrer todo, ¿eh? Mi objetivo es recorrer todo y completar el mapa al 100%. Que lo veo muy complicado, pero bueno. Vamos a empezar ahí. Vamos a empezar en Toulouse. Yo creo que en Toulouse estaría bien, así que. Confirmar selección. ¿Realizar el tutorial? No. Sé conducir ya. Y más o menos sé, a no ser que tenga que. A no ser que tenga que coger y cambiar algún botón o lo que sea, que yo creo que no. Venga, continuar. Una experiencia tal. Venga, continuar, entrar. Pam, pam. Vale, tenemos que entregar barritas de pescado. Ya nada más empezar. Tenemos las barritas de pescado. Vale, me hace falta mirar. A ver, esto era para las cámaras. Vale, estos botones eran para las cámaras. Vamos que nos vamos, gente. Vale, esto era para las camaritas. Vale. Era el F4, era para F4. Luces de posición tal, no sé qué. Izquierdo, derecho, no sé qué, no sé cuánto. Esto. A ver, si yo lo quiero lo más para atrás posible para ver todo lo que podamos. La vista está bien ahí. Y el volante lo voy a dejar ahí. Me gustaría quitarlo el volante. Que ya lo quitaré. Vale, no sé. No, bajar no. Lo vamos a dejar tal que así. No. Vamos a dejar tal que así. Vale. Lo que sí quiero es quitar, si acaso, el volante virtual. Pero bueno, eso ya lo veremos. Vale, en principio, vale, lo tenemos todo configurado. Vale, a ver, esto era apagar el motor, vale, lo tenemos configurado esto para apagar el motor. Aquí arrancarlo. Vale, esto es para echar el freno de mano. Vale.
Esto era para las luces, ahí está. Y esto era para las largas y las cortas. Ok, estoy recordando, ¿vale, gente? Esto era para los limpias. Tran, tran. Si le doy otra vez, se pone más tal. Si le doy otra vez, se pone más fuerte. Y ya, si le doy aquí, voy quitando tal, vale. Esto creo que era el pito. Esto no me acuerdo lo que era, si tenía algo, no me acuerdo. Bueno, venga, que nos vamos. Vámonos ya, tenemos el espejo virtual ahí. Lo que sí quiero mirar, a ver, gente, un momentito. Acabo de mover, un momentito. Porque ahora que estamos ya dentro del juego y estamos dentro de esto, efectivamente, lo que quiero comer, lo que quiero mover es el tema de la cámara. Yo creo que aquí lo veis, se ve bien, ¿no? Si yo me pongo ahí la camarita entre lo que viene siendo, a ver, entre lo que viene siendo el espejo y el de este, ¿no? Yo creo que va bien. Si me pongo ahí entre el mapa y el espejo, se ve bien, ¿no? Se ve todo guay, se ve tal. Sí, yo creo que ahí estaría de puta madre. Vale, eso por ahí. Y ahora, el chat. El chat lo voy a poner por aquí. Para que también se vea en pantalla el chat. Vale, yo creo que ahí estaría bien. Ya lo iremos de todas formas configurando mejor. Porque esto ya os digo, lo acabo de configurar hace 5 minutos. Antes de empezar el directo y es brutal. Brutal, brutal, brutal. Vale, pues voy a dejar la musiquilla. Yo creo que se escucha bien todo y tal. Así que, vale. Perfecto, pues vámonos. Vamos que nos vamos. Venga. Tracatrán. Me meto en el juego de nuevo. Le damos al 1. Ya está centrada la cámara. Y nos vamos. Venga. Vamos con un Renault, ojo. No sé si es el Renault. Ahora lo miraremos cuando. Vale, llevo ya remorque directamente y tal. Vale, bueno. Pues venga. Vale, intermitente. Ahí está, vale. Sí, está configurado todo tal como yo lo quería. De lujo, tío. Lo que sí a lo mejor. Lo voy a mirar ahora. A ver. Un momentín. A ver los controles. Opciones. ¿Dónde están las opciones ahora, coño? Aquí. A ver. El tema de los controles. For feedback. Creo que era esto a tope. Esto a tope. Esto y esto ahí. Esta a tope. Esta a tope. Y está a tope. Creo que era así como lo tenía yo configurado y iba bastante potente. Venga, vamos. Vamos a continuar, venga. Vale, frenamos. Venga, let's go. Ya sí, ya sí. Ya vamos a tope, gente. Venga. Ahí está, que se sienta en el volante todo, eso es. Ahora mismo se está notando todo, vaya. Echamos el intermitente. Una agencia de contrataciones, ok. Pues venga, pues de rutitas que nos vamos, gente. ¿Qué? ¿Cómo está yendo la Navidad? ¿La estáis llevando bien? ¿Algún problemita que haya pasado? Esperemos que no. Contadme, aquí estamos para estar un poquito de charlita. Vale, ahí está. Ahí. Entramos y lo vamos a aparcar. Pues lo más complicado que podamos. Sí, yo creo que así estaría bien. Venga, let's go. Tararara, lo que sí, ahora lo tocaré porque el mapa, pues no quiero que se vea todo.
Vale. Quitarle un poquito de interfaz al mapa, es lo que digo. Madre mía, esto frena, frena que te cagas, ¿eh? A ver. Ahí. Y ahora para acá. A tope. Venga. Vámonos marcha atrás. Que como lo metamos a la primera, soy el puto amo. Ahí está. Vamos, lo llevamos bien, creo, ¿eh? Sí, 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 sí. Miramos los despejos. ¡Let's go! El freno en mano, habíamos dicho que estaba aquí. Apagar el motor aquí. ¿Y ahora dónde era? La mercancía está lista para ser descargada ya, pero ¿dónde coño era ahora? ¿Era donde coño tenía yo para...? Ah, vale, aquí. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, 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 vale. Que no me acordaba dónde lo tenía. Vale, excelente. Bueno, esto era fácil. Esto era el primer encargo para tal. Venga. Vale. Ahora mismo tenemos una mierda de empresa, que está clarísimo. Es un garaje bastante simple y no puede parecer gran cosa, pero por algo se empieza. Desafortunadamente todavía no tienes nada que estacionar en él, así que no hay nada más que ver aquí de momento. Eso ya lo sabemos. Cuando ganes suficiente dinero para hacerte con un camión, podrás moverte por el mundo a tu antojo y dirigir tu propio negocio desde aquí, o desde donde me compre. Porque yo tengo pensado, conforme metan el DLC de España, buscando una empresa, o sea, la central, ponerla en España. Pero bueno, vale, pues empezamos con 2.363 euritos. Tenemos un garaje, somos un conductor nada más. Y por ahora, beneficio semanal 363. Tenemos nivel 0. Tenemos clasificación 0.0 y somos novatos. Es normal, acabamos de empezar en este perfil. Nuestro camión favorito, según sale aquí, sería este, que es el que hemos cogido, porque nadie decía nada. Digo, pues venga, lo cojo yo, que me mola bastante este Renault. Así que bueno, pues directamente nos vamos al mercado de trabajo. Y trabajo rápido y vamos a ver lo que hay por aquí. Estamos en Toulouse. Así que de Toulouse a Bordeos, de Toulouse a Bordeos, a Burdeos, 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 todos son a Burdeos, o sea que ahora mismo poquita cosa. Toulouse, Toulouse, ya esto, Toulouse, 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 nada. Toulouse, Burdeos, 2410. 2.400, 2.600, 2.800, 2.901, 2.906. Vale, este es el que más pagan, 3.212. Y llevaríamos un Volvo FH Classic, Globetrotter, XL, tal cual, no sé qué. Vale, pues venga, pues este mismo. Como ahora mismo nos hace falta bastante, o sea, sacar bastante dinerito, pues vamos, aceptamos este trabajito y let's go. Llevamos pescado fresco. Pescadito fresco, ojo. Ahora arrancamos el camioncete. Vale, tenemos el freno mano quitado. Pues, let's go. Venga. A ver, esto era aquí, no. Esto es para agrandar el de este, que lo quiero dejar así. Vale, en F3. En F3, que es quitar prácticamente toda la interfaz y que se quede un poquito más vacío, eso que es lo que a mí me interesa. Pues venga, pues let's go. Lo que no he mirado es... Bueno, no podía elegirlo, vale, es cuando tenga el... Madre mía, esto frena que te caga, ¿eh? Cuando tenga mi camión propio, creo que a la hora de elegir... ¡Hostias! Acabamos de echar abajo la señal, gente.
Acabamos de echar abajo la señal, mi gente. Pues muy bien, pues empezamos de puta madre, ¿eh? Echamos el intermitente, madre mía, empezamos bien en la empresa. Vale, pone que tenemos un correo. El correo creo que era para abrirlo aquí. No. Aquí tampoco. Vale. Dice que no tenemos mensajes, pero entonces ¿por qué sale? Bueno, da igual. F5. Nos quedamos aquí. Ahí está. Vale. Decidme, por favor, si hay alguien por aquí. Si se escucha, por lo menos el juego. Si el juego, si se escucha, se escucha bien. Vale, echamos nuestro intermitente. Nuestro pedazo de Volvo, ¿eh? Iba a coger en verdad Volvo. También me gusta la marca, pero. Pero digo, bueno, normalmente la gente no se suele coger los Renault, aunque este me parece que es un Renault que han sacado nuevo. Entonces, pues, digo, pues lo cogemos. Además, ese Renault tiene una pantallita donde ves la velocidad. La verdad es que bastante, bastante guay. Ah, vale, me parece que ya los botones de abajo, uno era la bocina, creo que es esta. Creo que es esa la bocina. Y otro era para el control de velocidad. Para fijar el control de velocidad. Para no pasarme. Vale, pues vamos para París. Bueno, dirección París. Pero en verdad vamos a Burdeos. Bajamos un poquito la velocidad. Que es a 50, aunque ahora subirá de nuevo. A 90, ok. Venga, let's go. Me apetecía jugar bastante, pero bastante, bastante a este juego. Vale, continuamos. Dirección París, ¿eh? Tengo todos los DLC, entonces lo que quiero mirar es el tema de si eso pues crear un perfil, porque como esto lo he hecho así tan de bulla, lo que sí me gustaría mirar es crear, por ejemplo, un perfil. Y meterle mods, ¿vale? ¿Qué tal, Aitor? Mi niño, mi crack. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido a todos, gente. Bienvenido a todos, ¿eh? Bienvenidos todos seáis. Se agradece un montón. Volvemos de nuevo, como ya he dicho, a. Aquí a los directitos. De nuevo, después del pequeño paroncillo, bueno, hemos tirado, nada, dos días, dos o tres días, me parece, sin hacer directo por el tema de lo de de lo de las fiestas y tal. Pero ya estamos a tope, gente, ya estamos otra vez aquí a tope, disculparme. Y bueno, simplemente me gustaría hacer. Voy a quitar, porque estoy viendo que tenemos. F3, ahí. Que tenemos el GPS ahí. En el camión, entonces voy a quitar directamente para hacerlo más mejor y más realista, creo yo. Quitamos el GPS de aquí de la pantalla y a tomar por culo. Let's go. Objetivo de esta serie, no la estoy grabando. Lo mismo a lo mejor me da por grabarla, pero bueno, como de todas formas se resuelven los directos. Como de esta forma se resuelven los directitos a YouTube, ¿vale? Los pasamos a este lado. Como de esta forma, pues como digo, se resuelve, pues no sé. Si a lo mejor directamente o grabar la ruta que vayamos haciendo o subir directamente el directo con todas las rutas que estamos haciendo. No sé, la verdad. No sé cómo lo haré. Pero en principio lo vamos a hacer así. Entonces, lo que estaba diciendo, como tengo ahora mismo todos los DLC de mapa, que es los requisitos que piden, sobre todo para cuando pones mods y tal, me gustaría poner algún que otro mod también de mapa, porque me parece que hay uno que se llama, que está muy guapo, que está, se llama Pro Mods, me parece que es. Y está ya también el mapa de España o parte del mapa de España o lo que sea. Y podríamos ahí jugarlo y tal. Y estaría bastante fresco. Luego después he leído que hay uno que es un mapa escala 1-1. O sea,
realista total, que cada kilómetro y cada minuto. Por ejemplo, si una ruta es de 30 kilómetros y tarda en hacer la ruta, pone que tarda 40 minutos, son 40 minutos reales de ruta en ese mapa, ¿vale? En ese mapa que tal. Entonces, no sé, ya iré mirando cositas de estas y si os mola, pues iremos trayendo más cosillas de estas. Luego también, una preguntilla que quería yo, vamos a decir, sí, que quería hacer o que me dierais vuestra opinión. Es sobre todo el tema de, ¿queréis que vuelva aquí al canal? El de este, lo diré, el rollo del tema de la conducción, ¿vale? O sea, el Euro Truck Simulator, por ejemplo, por decir un juego, el Assetto Corsa o el Gran Turismo Sport. O sea, juegos de conducción. Juegos que tengamos que utilizar. Que tengamos que utilizar el volante y tal. Yo me gustaría saber si molaría o no molaría. O si os molaría. Más que nada para yo pues prepararme. Que tengo jueguecillos de eso. A mí me gusta y me mola este mundillo. Y pues si os mola, hacerlo. Y ahora que tenemos más alternativas por hacer los directos en el ordenador y con la capturadora y todas estas cosillas, pues me molaría saberlo. La verdad, yo siempre, ya me acuerdo yo por qué ponía siempre esto. Ay, que me he equivocado, perdón. Ay. Más que nada por saber a la velocidad que voy, porque yo con las agujas no me termino de entender. Y no sé si voy a 90, si voy a 80, si voy a 70. Por eso me gusta sobre todo también el Renault, porque como tiene ahí en la tiene la pantallita digital con los kilómetros hora que vamos a la velocidad, entonces lo tengo y directamente llego, clon, lo clavo ahí con mi control de velocidad y a tomar por culo. Así que lo vamos a clavar ahora en 90, si llega este Volvo, tiene pinta de que si llega 88, 89, ahí, lo ponemos, ahí está, en 90 y ya tenemos aquí. ¿Cómo es el límite de velocidad? Pues a 90. Ta, 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 ta. Vale, ese camión se acaba de pasar ahí, el hormigonera. Nosotros vamos más rápido que él. Esto estaría prohibidísimo hacerlo. Pero bueno, nos arriesgamos un poquito. No quiero burstar, lo quiero hacer lo más real posible, aunque esto no... Bueno, sí es real, en verdad, porque hay veces que hay camiones que van pa' un lado, pa' otro, y se adelantan uno a otro según por qué carril. Pero lo normal es adelantar por nuestra izquierda, ¿vale? Por el carril de la izquierda. Vale, vamos a bajar un poquito tal, soltamos telepeaje, telepeaje es este, venga, pues telepeaje, tiramos por aquí. Bajamos un poquito la velocidad, bajamos un poquito la velocidad. Bajamos un poquito, ahí está, 52 euros de peaje. No lo hemos pagado nosotros, no lo paga al que le estamos haciendo la entrega. Pero 52 pavos, ¿eh? Que eso luego después lo tendríamos que hacer nosotros. O sea, vosotros pensáis que luego después esos pagos, cuando tengamos nuestro camioncete, esos pagos los tendremos que hacer nosotros. Vale, de lujo. Hay que meterse por esta salida. Si no me equivoco. Sí, por esta salidita. Venga, fuera. Na, na. Echamos nuestro intermitente. Vale, mía. Frenamos bastante, ¿eh? No estoy ya acostumbrado. Antes le pillé yo el rollo. Vale, nos abrimos. Para caber todos. Ahí está. Porque si cuando pillemos algún camioncito guapo, cuando pilla algún camioncito guapo, quiero hacer por pues, lo típico, ¿no? Hacer alguna que otra capturita de pantalla para ponerla de miniatura cuando subamos el directo a YouTube. Y uno de los emoticonos ya, voy a ver si hablo con el que lo hace y me lo va a hacer ya. Y uno de ellos que voy a hacer es el de Hola YouTube. Lo tengo ya claro. Lo tengo ya claro. Pero clarísimo.
Vale, no quiero que se suba más de la cuenta, así que lo ponemos en 80 kilómetros hora. El límite. Vale, está control de velocidad a 80 y let's go. Vale, vamos a quitarlo, vamos frenando poquito a poco. Ahí está, vamos frenando. Y nos abrimos. Let's go. Venga, camioneiro. Brutality, camioneiro. Perfecto, pues venga. Pam, pam, pararara, darara. La bien que frío hace hoy, tío. Real, frío real. Vale, estamos ya llegando ya a soltar la carga. Let's go. Let's go. A ver si vamos subiendo de nivel. Y sobre todo lo que me interesa es meterle viajes largos, ¿no? Tema de viajes largos. Cestas Jerry. Vale. Y hay que meterse por aquí. Hay que meterse por la derecha. Venga, let's go. Nos abrimos un poquito. Que vaya. Ahí. Y ahora hay que girar a la izquierda. A Lisset Logistic. Vale, me he frenado demasiado. Let's go. ¿Dónde te lo soltamos? Vale, pues a ver. Ah, vale, sí, está bien. Yo cuando veo un aparcamiento difícil, hombre, lo intentaré. Lo intentaré, pero. Pero a ver qué tal. Que venga. Vamos. Hay que dirigirse por aquí detrás. Nos abrimos. Vale, está. Let's go. Vale, vamos a abrirnos por aquí. Ahí está. Nos abrimos. Hola, Belito, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi niño? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las fiestas? ¿Bien o qué? Espero que las llevéis de puta madre las fiestecillas. Vale. Vale, continuamos así. Ahí está, perfecto, venga. Vale. Apagamos motor, echamos freno de mano. Y let's go. Venga, desacoplando. Bien la fiesta, me alegro, tío. Yo también la he llevado. No la he llevado malamente. Vale, ¿subimos de nivel? Sí, let's go. Venga, subimos de nivelillo. Hemos creado para los que vayan entrando ahora nuevos, ¿no? Como Aitor, por ejemplo, que no lo he dicho antes. Abel y toda la gente pues, que quiera ir entrando, he creado un perfil desde cero, ¿vale? Y vale, vamos a poner larga distancia para tener un poquito más de más distancia para hacer rutas. Aplicar. Tenemos correo que nos dicen por aquí. Concesionario de Toulouse, camiones Renault a la venta. Yo sí estaba, pero estaba jugando. Ah, vale, Abelito. Ok, bueno, no pasa nada. He creado una nueva, que es lo que digo. Y le vamos a dar duro. Necesitas dinero, podemos ayudarte. Vale, ahora, hasta ahora mismo nos dan los 100.000. Pero bueno, ya ahora mismo 100.000 no voy a pedir. Y vamos a intentar ganar un poquito más de dinero. Ahora mismo tenemos un beneficio semanal de 3.000 euros. 3.000 y medio, 3.500 y pico. Y dinero tenemos 5.000 y pico. O sea que bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Vamos al mercado de trabajo. Vamos a trabajo. Y vamos a ver. Tenemos ahora mismo desde Burdeos a La Rochelle. Vale. Pues este podría estar re bien. Todos prácticamente son Burdeos La Rochelle. Por lo que estoy viendo. Sí, Burdeos-La Rochelle, Toulouse-Burdeos. Nada, vamos a seguir. O sea, ya que estamos en Burdeos, salimos de Burdeos y nos vamos ahora a
La Rochelle. Llevaríamos 18 toneladas de tomates. 18 toneladas de tomates iríamos con un Iveco Stralis. Ojo, un Iveco Stralis Highway, 560 caballos, 12 velocidades. Que ahora se pueden crear predicciones en Twitch. ¿Y de qué va eso? Explícame un poquito, a ver. ¿De qué va eso de las predicciones? Vale, de mientras, pues venga, vamos a darle a los tomates, vamos a llevar una carga de tomatitos. Así que aceptar trabajo y vamos allá, de mientras que tú me explicas un poquito de qué cojones va eso. Vale, arrancamos el camioncete. Let's go. Venga. Vámonos. Vale, de aquí podríamos hacer una fotito. A ver, la cámara 2. Ahí está. Yo creo que podríamos hacer una fotito aquí bastante... bastante guapetona, ¿eh? Ojo. Así con las ruedas así giradas. Sí, yo creo que así podría molar. La que había puesta. Todos los trapos estaban colgados. Ah, no, pero eso todavía había que dejarlo ahí, ¿entendí? Bueno, yo lo he quitado y he puesto la otra que había puesta. La he tendido la que había. Bueno, como ahora tengo que meter para adentro. Ahora se mete para adentro. Sí. Tan bombe. Me encanta conmigo, porque parecía que no estaba la tarde. Ni si. Que no me han dicho hasta cuándo, o sea que me supongo que será. Vale, captura. Que me supongo que será por ti. Pero a mí no me han dicho mañana hasta el mediodía, no sé qué. Como no han dicho nada. Pues. ¿Qué? Hasta comer. Pero me parece que ha gustado mañana, ¿eh? No sé, ya me he dicho. ¿Qué? Que salía a echarme agua y eso, y la he visto otra vez. Pero sabes, si no es mi cartera de dinero, ni para que quieras pedir. Ya me dices lo que sé. Sí, es que hace mucho frío, pero se nota cuando ha entrado. No una cosa loca, pero bueno, es que lo de agua, que digo, lo voy a de agua, es que si no es que nos vamos a hablar. Vale, chupate, que ¿por qué no hablamos? Porque la madre ya la han puesto ya el aire. Me chupate, que no te echo por la facha y que al final, como ya la presidenta está ahí, que como había ya alguno que lo había puesto, que la ha puesto su mano. Sí. Y dice, coño, pues hablas con la dueña del piso, dice, compráis uno, ponéis uno, dice, pues después te del alquiler o algo. Y tal, he dicho, si yo no tengo de mi hermano, me sí, mi claro, hermano, no, y con lo de tu hermano no lo puede poner, ya. Y dije, para la mano estoy calentito. Bueno, ¿y qué es? Y bueno, ya lo hará que no gusta. Porque como ella no le interesa por eso, ¿me entiendes? Claro. A ver, con los puntos del canal apuestas a lo que diga el streamer. Y si acierta, te multiplica los puntos. Hostia. Pues eso está bien, a ver. Si sigues por ahí, hostia, tío. Hostia, pues está guay eso, ¿no? A ver. Está molón eso.
Y entonces puedo crear yo predicciones en plan. ¿Qué te digo yo? No sé, es que no se me ocurre ahora mismo nada. Claro, para echarse una risa y tal. Hostia, pues. Pues mira, tío, pues mola. Venga, let's go. Pues mola, pues coño. Pero entonces, en plan, que a lo mejor haga yo una pregunta o algo y vosotros empezáis y tal. ¿O cómo va el tema? Ponme un ejemplo, a ver. Por ejemplo, estás jugando al FIFA y puedes hacer una de si pierdo gano. Ah, vale. Sí, en plan, como tipo encuesta, pero que vosotros aceptéis y tal. Y gastáis puntos del canal, ¿no? O sea, gastáis puntos del canal. Y si ganas tú, por ejemplo, pues se te multiplican los puntos que hayas apostado y tal. Hostia, pues mola. Pues eso mola, ¿eh? Hostia, vos. Pues. Está bien eso para hacerlo. Para hacerlo cuando estemos, por ejemplo, pues eso, ¿no? O aquí, por ejemplo, en el otro me acabas de dar una idea. Hacer una predicción de esas de si me van a multar o no me van a multar en esta ruta, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? Vale. Con la apuesta, si muchos apuestan a la misma opción, el multiplicador de premios baja. Ah, claro. Vale, en plan, pues eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo podría hacer una diciendo si en esta ruta me van a multar. Y quien acierte de, por ejemplo, sí o no, y quien acierte se lleva puntos. El multiplicador de puntos. O, por ejemplo, eso, ¿no? Me van a multar, o me voy a estrellar, o voy a pegarme un golpe, tal, o voy a entregar la entrega bien, o me voy a quedar sin gasolina. Vale. He puesto ya muchos ejemplos y me mola. Vale, pues mira, pues nos podemos echar una risa con eso, sí. Bueno, pues mira, nos podemos echar una risilla. Vale, que ha hecho una. Es que yo no la estoy viendo. Como estoy viendo aquí por el móvil, porque estoy a ver si puedo poner doble pantalla. Pues la doble pantalla me funciona con el tema de con la capturadora y tal. Pero como ahora mismo este juego es de ordenador, pues utilizo la misma pantalla para jugar en el ordenador que para realizar y ver el directo y tal. Entonces, pues para poder ver para poder ver los comentarios, pues me lo tengo puesto en el móvil ahora mismo. Ah, vale. Ok, a ver, no, pues ya haré yo alguna. Miraré yo eso. Lo miraré bien y tal, porque, hostia, mola. Mola eso, ¿eh? Me ha molado. Por cierto, se ve todo bien, ¿no? Se ve todo bien, ¿no? A ver. Del juego. Yo, la cámara, tal, todo. Vale. Sí, todo de lujo. Vale, perfecto. Bueno, echamos a este lado. No viene nadie. Ok. Venga. F7, F8. No tienes mensajes nuevos. Y me acabo de decir hace una mijilla que tenía mensajes. Vete a la verga, güey. Ok, bueno. Let's go. Por cierto, ¿qué es lo que he dicho? Supongo que estarías también, pero lo vuelvo a repetir. Para que la gente lo vea. Si le apetece que vuelvan el tema de. Si le apetece que vuelva el tema de la conducción aquí al canal, ¿vale? Juegos de conducción. El Eurotrack lo traeré y lo seguiré trayendo porque a mí me mola. A mí este juego me mola, me relaja.
y puedo echar un rato para leeros y para echar unas risas con vosotros y poder hablar. Tema de Assetto Corsa, de Gran Turismo Sport. Aquí en el ordenador, por ejemplo, el Race Room, que me parece que está barato, que está gratis. Y lo pillaré, bueno, lo pillaré, lo tengo ya pillado, pero no lo tengo descargado, o sea que es nada más que descargarlo e instalarlo. Darle a todo, a todas estas cosas, darle. Así que me gustaría saber si os apetece que le sigamos dando a temas de conducción y tal. Es lo que me gustaría saber. Vale, let's go, el peaje lo paga. Ah, vale, al final del trayecto, perfecto. Este juego, por culpa de un colega que está muy enganchado. Pues dile a ese colega que se venga aquí al mejor stream. Al mejor stream de todos los tiempos. Vale, let's go. Al papa de los moderadores le gustaría GT Sport. Perfecto, pues es lo que te digo. A ver, me refiero también, pues he dicho Fórmula 1, ¿sabes lo que te digo? Juegos de conducción. Además de, bueno, pues darle también, pero ahora mismo, no sé si a lo mejor dejar ahora mismo un poquito más de lado el FIFA, la verdad, porque hasta que no tenga la nueva generación, la gente casi que pasa de verlo, o me da la sensación a mí. Entonces, casi centrarme mejor en otro juego. ¿Vale? Seguir pasándonos el Watch Dogs. Han puesto por ahí gratis el Tomb Raider. No sé cuál es, no me acuerdo, pero también lo podemos pasar. Juegos de conducción, como ya he dicho, ¿no? El Euro Truck, el Race Room, que me gustaría probarlo. El Gran Turismo, el Assetto Corsa. Cositas así. Me gustaría darle también. A ver si nos podemos hacer ya de una puñetera vez con algún público. A ganarme, ¿no? Ya ves, a ver, eso sí. Efectivamente, no, pero no solamente ya eso, es. Por competir, por echar un rato a gusto, ¿sabes lo que te digo? Y intentar hacernos de un puto público ya, porque teníamos ya un puñetero público y lo que me jode es. Que le cuesta, a la gente le cuesta, tío. Que también. Pero es que ahora mismo estamos de vacaciones y es verdad que yo, bueno, he estado activo, pero no a lo mejor todo lo que debería. Lo reconozco y lo admito y ya he pedido al principio del directo, he pedido perdón por no estar a lo mejor haciendo tanto directo. Ok. No sé si a lo mejor... Ya mismo estoy con la música y estoy aquí relajadito y a gustito, Pero que si no queréis música me lo decís y quitamos la música. Lo que estaba diciendo también, no sé si a lo mejor cada ruta, eso me lo diréis. Quiero que me lo digáis también. Cuando juguemos al Euro Truck, si... Hombre, que eso también es decisión mía. Y sería un problema para mí, pero no sé si... Quiero vuestra opinión. Lo he dicho también al principio y quiero... Me gustaría vuestra opinión. Si grabar la ruta, ¿vale? Hacer grabación de cada ruta y tal... Y para luego después subirla a YouTube como rutas separadas, no el directo entero. De por ejemplo que podamos estar aquí una hora y media, 2 horas, 3 horas, ¿me entiendes? Las que estemos. Y que sea el directo entero. Es por aquí. Y que no sea el directo entero, sino que a lo mejor pues grabe rutas. Y esas rutas luego después las suba editadas, entre comillas, a YouTube y se queden pues eso, ¿no? Como rutas normales, sin tener que ser un directo entero de Eurotrack. Eso o subir el directo entero, que a mí me resulta más fácil, la verdad. Yo me cojo y cuando hago el directo le doy a resubir a YouTube y a tomar por culo. Es una faena, pero... Lo mejor, bajo mi punto de vista, sería subirlo por ruta. Ahí está. Aunque sea una faena para mí, pero yo creo... Además, yo, como ya he dicho, lo dije en último directo y lo digo también ahora aquí. Y por Twitter también creo que lo dije.
38 euros del peaje, ojo. Creo que lo vamos a hacer así. Aunque sea para mí un puñetero coñazo así, también pruebo, porque quiero probar también cómo iría. Cómo iría mi ordenador streameando y a la vez grabando, ¿vale? Que es lo que me gustaría también. Ver qué capacidad o qué potencia tiene el ordenador para realizar las dos tareas. A ver si no se laguearía y si iría bien el directo cuando estuviera grabando. Esa es una de las opciones. Entonces, hoy por ejemplo, lo voy a dejar el directo entero y subiré seguramente el directo entero. Pero para el próximo que haga de Eurotrack, voy a intentar ir ruta por ruta grabándola. Sobre todo cuando a lo mejor hagamos alguna ruta guapa con algún remolque guapetón o algo. Hacerlo como una especie de especie, ¿sabes? Especie de serie. De completar el mapa entero de toda Europa al 100%, que va a ser una barbaridad. No suelo gastar mucha CPU al grabar y hacer directo a la vez. Hombre, por eso es. Pero por ejemplo, ya sabes tú que antes no podía ni hacer directo con el ordenador que tenía antes, que también, bueno, era un portátil y no era tampoco una cosa potente. Pero ya que tengo una cosa potente y guapa, pues hacer las dos cosas. La verdad. Y lo mismo, por ejemplo, pues si hago alguna carrera, alguna cosa, algo que quede guapetón y que digas, coño, pues le doy a grabar y lo grabo. Aunque luego después salga un churro y lo borre, pero por lo menos se queda grabado. Eso también mola. Va, venga, let's go. Ahí está. Vale, se lo atraviesa este. Mira ese remolque, mola, tío. Si algún día pudiéramos llevar un remolquito ahí de carga de camiones o de lo que sea, molaría. También, si mola bastante, yo me he pillado ya todos los DLCs de mapa. Pero más que nada, el tema de lo de los DLCs de mapa lo he pillado para, más que nada por el tema de si metemos mods y cosas de estas, pues hay un mapa por ahí, me ha parecido escuchar, que se llama, no sé si, creo que es un mapa, ¿no? Que se llama ProMods o algo de eso. Vale, hemos descubierto ya La Rochelle, o como se diga. Vale, tenemos aquí un badén, tracatrán. Ahí está. Tracatrán, venga. Let's go. Entonces, por lo que estaba diciendo, que ya se me ha ido santísimo al cielo. Vale, podemos salir. Ahí está. Y salimos por esta. Ah, perfecto. Yeah. Vale. Entonces, por lo que estaba diciendo, el tema del promo y todo eso, pues te piden o te exigen. Por ejemplo, para el mapa del promo, pues te exigen que tengas todos los DLCs comprados de este juego. Los DLCs de mapa, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, por lo que estoy diciendo, con este, por ejemplo, lo tendríamos comprado. Todos los DLCs, pues ya podríamos meter ese mapa. Y ese mapa molaría. Está complicado esto. ¿Que tiene 1 millón de puntos? Ojalá, ¿no? Ojalá lo tuviera. No, hombre. No me lo creo. No me lo creo, pero puede ser, ¿eh? Pero puede ser. Vale, a ver, tenemos que aparcar. Tenemos que aparcar por aquí, pero del revés. O sea que tenemos que irnos por aquí. Esto va a ser una locura, ¿eh? Aparcar esto ahora va a ser una puñetera locura. Pero bueno. Pam, pam, pam. Vale, nos abrimos aquí, nos metemos. Ahí está. Ahí. Vamos viniéndonos, nos pegamos todo lo que podamos aquí. Ya, no está tan complicado como yo me creía, creo yo, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pasa? Ahí está, venga. Vale, tenemos que meternos para acá. Ahí. Venga. Espérate que se me ha ido, ¿no? Todavía está. Ponía que estaba en verde, pero
No me gusta cómo estaba quedando. Ojo. Que espérate que me estoy liando ya. Y ya una vez que empieza aquí a liarme, mal asunto, coño. Venga, ponemos recto. Vamos tirando. Ya tiramos para acá. Ahí. Lo hemos metido como el culo, pero lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar ahí. Echamos freno a mano, apagamos motor. Y desenganchamos. Venga. No porque los tengo, porque no me han dado todos los que me merezco por ser de los más viejos. Hombre, si te pudiera dar puntos, yo te daba algunos más. No te voy a decir que no. Yo te daba algunos más, nada más que por estar aquí desde el puto principio, como llevas. Y no solamente aquí, sino al principio desde YouTube, ¿sabes? Esa es la gracia. Aquí, pero desde YouTube. Vale, te necesitan conductoras con equipo propio. Pues como tenemos equipo propio, pues nada. Venga, mapa del mundo, me gustaría verlo, porque mira, tío, tenemos... Mira, es que me compró todos los DLC, tío, mira. ¿Tú te crees que vamos a visitar? O sea, mi intención... Hemos explorado ahora mismo un 0,45%. Mi intención es explorarlo todo, a full. A full, gente. O sea, mi intención es explorarlo todo, a full. Vale, tenemos que buscar ahora desde La Rochelle hasta alguno. España no hay, tío. O sea, no ha salido todavía el puñetero DLC. No ha salido todavía. Está en espera. Está en puta espera el DLC, tío. De España. Que yo estoy a la espera también de que salga. Sea lo suyo que saliera ya, tío. Vale, mercado. Trabajo rápido. Y quiero salir desde La Rochelle. Vale, desde La Rochelle hasta Reims. 4.400. Este estaría bien. Porque desde La Rochelle hasta Burdeos, volver para Burdeos, paso. Nos vamos a este. Y nos vamos con palés vacíos, 22 toneladas. 4.000, casi 4.500. Con un Renault, ¿eh? Un Renault. Premium normal roof. 380 caballos, muy poquito, la verdad. Y 12 velocidades. Vale, pues vámonos para Reims. Perfecto. Pues vámonos para Reims. Venga, aceptamos trabajo. Ah, vale, es que mi colega tenía un mod que salía a España. Ese es el que quiero instalar yo. A ver, ese mismo. Ese mismo es el que quiero instalar yo. De aquí. Que se llama el Promod. Si no me equivoco, es Promod. Vale, ponemos las luces y para salir de aquí es por aquí, ¿no? Para salir de aquí, sí. Sí, por aquí. Que es el que quiero buscar yo. A ver si para la próxima lo puedo tener. Y creo un perfil nuevo de Promods. ¿Vale? Vale, lo que sí me gustaría, tío, es... Bueno, nada. Venga, let's go. No sale nadie, espero. Lo abrimos. Sí, a ver. Si me gustaría configurar algún botón. ¿Qué has visto? ¿De luz aquí? Tú, bueno.
Ya lo sigue diferencia en 10 céntimos, pero que lo que tú ves. Pide eso, mismo. ¿A modesta? Eso mismo. Y otro día pedimos lo otro. Y yo que mañana si nos agregamos lo que es, que vamos para allá para cruzar. Sí. Y luego el miércoles vamos a lo de tu madre. Vale, sí. Vamos a preparar que vayamos a ver un cielo, ¿no? Sí, ¿no? Pues ya está. Por eso pide eso. Bueno, mira, tú soy yo, ya. ¿Tú tienes? Suelto. Aún tengo el pico, pero ya tiene. Mira, en mis pantalones de trabajo, en los bolsillos de aquí de los lados, con mi cartera. Y mira, a ver cuánto es. Y tiene que haber. Vamos, a ver, hay. Pero no sé si hay. Por eso te digo que creo que hay de 10 euros, pero mira, a ver. ¿Sabes? Y ya está. Vale, let's go. Vámonos para afuera y continuamos. Me estoy sacando el título de profesor de FIFA para enseñar a mi amiga y su primo a jugar. ¡Ojo! ¡Ojo, Abelito! Enseñando ahí a jugar a la amiga. A la amiga y a su primo. Y al primo de la amiga, ¿no? O a tu primo. Supongo que será el primo de la amiga. Vale, pillamos el bachecito, tracatrán. Ah, amigo. Es verdad, amigo, perdón. Bueno, pues amiga, ¿qué más da? Pues hubiera tenido más mérito, haber enseñado a tu amiga en vez de al amigo. Hubiera tenido más mérito. Ya te lo digo yo. Hombre, hubiera tenido bastante más mérito enseñar a la amiga. Tú dile que si quiere clasecillas, pues mira. Que mi amiga barra novia, o sea que no es... ¡La bien! ¿Has visto cómo ha pasado eso? Que si por pocas me lo chupo, tú. Ojo. Ojo que creo que a lo mejor tenemos nueva... Pff, madre mía, esto no tira, tío. Esto no tira. Le cuesta, Echamos el intermitente. Le ha costado subir. Se nota que tiene poquitos caballos. Para las 20 toneladas, creo que es lo que llevamos, ¿no? Para el vacío, 22 toneladas. Ojo. 22 toneladacas. Que llevamos. Le falta. Lo que sí, lo que estoy diciendo. A ver si encontráramos algún paisaje. Gopetón. ¿Qué? Mira lo que nos cobran de gastos de envío. Ah, ¿cómo eran gastos de envío? Pues para pide lo otro. ¿Aquí he visto? Sí. Pues para pide lo otro. Mire, pero ¿dónde está? Déjenme loco. Claro, si cobran gastos de envío por esa polla, como antes no, ¿no? Antes yo estaba en esta pedida, ¿sabes? Como antes, la otra vez que no me ha pasado un 15, 16, yo no me dice, pero yo no sepa. Tampoco. Pues nada, mira, pues pide lo otro y ya está. Es que son 10 euros. Ya, pero te digo, pide lo otro y ya está, ¿no? Sí. Ok. Let's go. Venga, 90, yo creo que a 90 va bien. Pero me gusta ir diciéndole a los cuatro vientos. Ah, ir diciéndolo, vale, que no te guste ir diciéndolo a los cuatro vientos. Bueno, vale. Vale. Yo es que no tengo más remedio. Yo tengo que decirlo sí o sí. La verdad, vale, vamos para Nantes. Me está deslumbrando. A frenar un poquito. Frenamos y nos incorporamos a Nantes. Perfecto. Venga. Pues eso, lo que tengo que investigar es para la doble pantalla. A ver si pudiera poner la doble pantalla, tío.
para cuando juegue en juegos de ordenador poder ver también en otra pantalla el chat y todo eso, porque si no, tío, estar viendo en el móvil es un putadón. Aunque tengo una tablet y quiero, a ver, lo que pasa es que la tengo descargada ahora, si no la estaría utilizando. Tengo una tablet para poder ponerme el chat y todo. Pero claro, con el ordenador pues podría hacer transiciones de poner mi careto otra vez de nuevo. Puedo controlar la música mejor, no que ahora, pues si quisiera hacer algo, tendría que parar el juego, tendría que irme ahí a lo de tal, al Streamlabs, tal, no sé qué. Y sería un putadón. La verdad. Y ahora, pues por lo menos, pues, es que en el móvil, pues ya te digo, por ejemplo, hace, o sea, casi nada más empezar, hasta estaba por aquí Estevita hablando y toda la pesca, estaba Estevita hablando y me ha hosteado, ¿vale? Se ha visto y tal y cual, pero por ejemplo en el móvil no me ha salido que me haya hosteado, ¿vale? Entonces, en verdad es un putadón. Vale, tenemos de estos de pago, un telepeaje, que no me salía el nombre, telepeaje lo tenemos por aquí. Nos metemos por aquí. Ya a partir de siempre voy a meter por el telepeaje este porque es lo mejor. Ahí está. Te pasas por aquí directamente solo, pim pam. Y ya nomás por culo. Ahí está. Vale, nos vamos a subir en el puñetero bordillo. Acabo de subir en el puñetero bordillo. Si hubiera hecho una encuesta habríais ganado seguro. Una predicción de esas. Ves tú, para hacer las predicciones y todas esas cosas, pues también me vendría mejor tener las dos pantallas y todo, tío. También es verdad que muchas veces me dejo ganar, pero mi novia a veces me lo explica. Hombre, es que como te pille en un día malo, que tú quieras hacer muchas gilipolleces y tenga el día expirado, la mujer te la mete y te la explica, también te digo. Vale, let's go. Madre mía, este solecito me mata. Vale, frenamos y nos incorporamos. Ahí está. Venga, let's go. Let's go, mi gente. Vamos a tope. Es que no sé. Algún paisaje, tío, que estuviera bien. Ese es el problema, tío. Es que no veo ningún paisaje. No veo ningún paisaje bonito, tío. No sé. A lo mejor en alguna ciudad, cuando entremos en la ciudad, si hay algo así molón o lo que sea, pues podríamos echar un vistazo y echar alguna captura, aunque ya he echado una de antes para la miniatura de cuando se suba el directo este, que por cierto, a ver si me pongo y en todos los directos que tengo subidos, tanto de FIFA, de WAT 2, la serie, del Beacon Human y de todo esto, tío, me lío a hacerme miniaturas, compadre, me las hago y me las pongo, porque está todo súper desordenado, está todo súper mal y por lo menos me gustaría tener. Tampoco te voy a decir llevar los dos canales a tope, pero por lo menos, tío, sí intentar llevar un poco que no haya tanto desorden y que se vea más o menos bonito si gente de YouTube, por ejemplo, pues lo ve y dice de verlo y dice de suscribirse porque le gusta lo que hago. Y tal, ¿me entiendes? Es que yo qué sé. ¿Qué? Me he quedado sin chat. One moment. A ver, me acabo de quedar sin chat. Tío, me cago en la vida.
Me acabo de quedar sin chat. Me acabo de quedar sin chat. Sin chat. Sin chat. Me acabo de quedar sin chat. Vale. Aunque cuando estemos juntos y nos vamos a jugar a Play, preferimos juegos de modo historia, hombre. Es lo normal. Es lo normal, a ver. No, este Vita, vale, no ha salido más nada. Es lo que quería, sobre todo. Vale. Ya os digo, ahora mismo estoy sin. Sin poder ver el chat, ¿vale, gente? Ahora mismo estoy sin poder ver el chat. Pues, se me han llevado mi móvil. Así que voy a continuar y ahora. Y ahora sigo leyendo, ¿vale? Si escribe alguien nuevo o lo que sea, le decís de mi parte hola y bienvenido y toda la pesca. Y le decís que ahora mismo no tengo el chat puesto para leerlo, pero que en cuanto lo tenga lo saludaré, ¿vale? Os lo dejo ahí como tal, ¿vale? Molto gracias. Venga, pues vamos otra vez de nuevo. Y venga, vamos. Continuemos. Continuemos hasta que me lo traigan. Está jugando a 5M. Sánchez, hostia, gente, eso es. Que os iba a preguntar, si yo me busco la vida. Que eso, ahora lo leeré, ¿vale? Responderme de todas formas por ahí por el chat y ahora lo leo. Cuando eso. Si yo me busco la vida para pillarme el GTA V aquí para el ordenador. Y me busco la vida también para descargarme el 5M ese raro. Y su puta madre, ¿os gustaría que hiciéramos, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, una serie de roleplay de ese raro y roleamos y toda la pesca, gente? Creamos un personaje y empezamos a rolear. ¿Os molaría eso también, tío? Que lo traéramos por aquí, por el canal. Eso me gustaría, me interesa. Me interesa saberlo también, ahora que se me ha venido a la cabeza. Llama por teléfono o pida lo otro, aunque salga más caro, ya está. Pero que ya está. Vale, ya estoy por aquí, ya sí lo leo. Lo que pasa es que, claro, el chat de antes, si había escrito algo, si he dicho algo sobre el roleplay y vosotros me habéis contestado, no lo he leído. Así que si me lo repetís, si habéis puesto algo y me lo repetís, se agradece. Se agradecería un poquito, gente, si lo pusierais. Si no, pues, si no habéis dicho nada, pues me gustaría vuestra opinión. Si os molaría que trajéramos algo de roleplay de ese raro y su puta madre. Pues podemos echar una risa ahí, en verdad, ¿sabes? En verdad yo creo que podríamos echar unas risas bastante, bastante molonas. Y bastante guapas, la verdad. Ahí con el roleplay. Yo creo que molaría. Vale. 74, 73, 72, 71, 70. Creo que lo hemos puesto a 70 el limitador. No hemos puesto el limitador. Así que let's go. 66, 67, 68, 69, 70. Y ahora de nuevo 80. Pa, 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 pa. Yo creo que molaría, tío, eso de roleplay, tío. Yo tengo ganas de darle. Quedaría bastante molón. Pero bastante, bastante molón, creo yo.
nos, ya te digo, nos podríamos echar unas risas, pero muy, muy cabronas, tío. Una risa muy, muy cabrona. Venga, pues let's go. Pa, 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 pa. Pa, para, pa, pa. Venga, va. Bueno, continuamos. Había echado el intermitente, pero que va. Vamos en nuestro sitio. Vale, como vamos a perder. Venga, perfecto, Abel. Pues que vaya bien, que aproveche y tal. Y ya nos vemos mañana. Ya nos vemos mañana con un nuevo directeto. Ya veré mañana de lo que hago, pero ya os digo, me apetecía estar relajado, conduciendo. Me he puesto ahora a ver a un streamer que le da también a esto. Además de tema de carreras, que ya sabéis que a mí me mola un montón. El tema de los juegos de carreras es bastante conocido, o sea que la gente sabe quién es. No voy a decir el nombre, pero la gente sabe quién es. Vale, nos metemos por aquí. Y eso, ¿no? Me he puesto ahora a verlo, tío. Y me ha apetecido yo empezar aquí a darle al Eurotrack, tío. Mira que es un juego que a mí me ha molado siempre y tal. Por eso he dicho lo del tema de la conducción. Porque me ha dado otra vez la picada de coger de nuevo el volante y darle duro al tema de la conducción. Ya os digo, ya sea ahora con el Eurotrack, con el Race Room, con Assetto Corsa, con el Gran Turismo Sport, con todos estos juegos. Darle también duro, pero duro contra el muro, así que... yo creo que lo voy a hacer. De vez en cuando, echar una rutita, y de vez en cuando echarme un par de carreras, a gusto, sin presiones, sin tener que hacerlo de puta madre, sin tener que ganar o tal, o sea, sin presiones. Voy a jugar a divertirme y a tomar por culo, la verdad. Juego a divertirme y a la verga. La verdad. Y sin presiones de si tienes que ganar la carrera, si tal, si cual. Voy a jugar, voy a lo mío. Como estoy haciendo ahora, a lo que me apetezca y ya está. Yo voy a llevar mi canal a lo que me vaya apeteciendo. Lo tengo ya más claro que el agua. Que no me ve ni Dios, no pasa nada. Ya haremos algún público algún día potente de lo que más triunfe, vaya, lo mismo pego el pelotazo. Ahora me da la pica por empezar a hacer otra vez juegos de conducción y con el Eurotrack y todo esto y tal, y pego el bombazo con ese tipo de juegos. Pues estupendo, pues lo hacemos así y pegamos el bombazo y le damos con ese tipo de juegos a tope y a tomar por culo, la verdad. Venga, go, bajamos de velocity. Ahí está. Perfecto. Y venga, nos volvemos a incorporar. No viene nadie. Venga, let's go. Y quién sabe si algún día, si triunfamos con eso, quién sabe si algún día me monto yo aquí un cockpit de la hostia con tres pantallas y sus muertos molidos. Pero aquí, en este piso, por ejemplo, no. En un nuevo piso, en la casa ya mía propia. Aquí ahora mismo no tengo espacio para nada. La verdad. Pa, 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 pa. Venga, let's go. Vale, ya estamos casi llegando. Ya estamos ya llegando. Pues ya he visto por ahí la banderita de donde tenemos que aparcar en el mapa, ¿vale? En el GPS. Así que ya no queda mucho. Venga. Pa, 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 pam, pa, pam.
Yo creo que bueno, la cámara ahí arriba está bien. Ya si no, pues le buscaríamos algún otro posición para cuando estemos con. Para cuando estemos con el Eurotrack, le buscaríamos alguna otra posición donde colocar la cámara y que se nos vea de otro ángulo, de otra manera. París Le Mans. Vaya, es que vamos, me acabo de pillar ahora mismo, un vicio, tío. Vale, llegamos. ¿Dónde teníamos que venir? No me acuerdo. Era aquí. No. Era aquí. No, aquí, al F6, F6, perdón. Vale, vacío de Rennes hasta Lisette Logistic. Pero exactamente dónde está ese Lisette Logistic, que no me acuerdo. Ah, en Rennes. Ah, vale, el destino, vale, coño. Que lo pone ahí. Destino a Rennes, cojones. Venga. Vale, entonces estamos llegando a Rennes. Acabamos de entrar, descubrir Rennes. Claro, pero aquí el problema es eso, para encontrar. Y sobre todo de noche. Y sobre todo de noche. Para hacer rutas lo mejor es de día. Lo que pasa es que no ha pillado en esta rutita de noche. Y bueno, también hay que alternar un poquito, ¿no? Entre rutas de día y de noche, pero las prefiero casi de día. Así que todas las rutas que podamos hacer de día, mejor. Vale, frenamos. No venía nadie por aquí, así que me cuelo. Tran, tran. Nos abrimos bastante, bastante abierto. Abrimos, abrimos, abrimos. Ya un lector intermitente. Nos abrimos aquí. Ahí está. Ya somos conductores profesionales. Vale, písale. Vale, aquí está Lisette Logistics. Echamos un intermitente. Nos abrimos. Para entrar con el remolquejo. Traga atrás y a ver, ¿dónde te lo dejamos, prima? Vale, pues si nos metemos por este lado, recorremos todo esto y nos metemos para acá, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Pues yo creo que por aquí nos podremos meter sin ningún problemita. Así que, let's go. Ahí. Venga, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos por aquí despacito. Nos metemos por aquí. Ahí está. Nos abrimos por aquí. Ahí. Ahí está. Nos abrimos todo lo que podamos por aquí para meternos. Ahí está. Ahora eso sí. Ve una verga por los espejos, ¿sabes? Vale. Así, así. Lo quiero centrar un poquito más. Así que si me dejas centrarlo un poquito, máquina. Vale. Yo creo que ahí está. Nos da el verde. Echamos freno mano. Apagamos motor. Y desacoplamos. Escándalo. Excelente. Distancia recorrida 333 kilómetros. Tiempo transcurrido. 5 horas 47 minutos. Subimos de nuevo de nivel. Y ahora no sé si darle otro puntito, porque ahora nos van a dar otro punto. No sé si darle otro punto a larga distancia o a cargas de estas de ADR. Creo que le vamos a dar un puntito de ADR. De estas, que la primera es de explosivos y tal. Y luego después ya le iremos metiendo más de larga distancia. Y también le iremos metiendo a conducción económica, pero ya, sobre todo cuando tengamos. Cuando tengamos camión propio y tal. Pero que iríamos metiendo poco a poco. Yo creo que, sobre todo en ADR, larga distancia, entrega tiempo y conducción económica, lo que más le vamos a ir metiendo. Vale, perfecto. Nivel 2, tenemos una clasificación de 0,8. Vale. Lo que sí me gustaría probar, ya lo probaré yo más tranquilamente, ya fuera, sobre todo también fuera de cámara. El tema del online, de aquí en el Eurotrack. A ver qué tal, ¿no? Vale, pues estamos en Rennes. Hemos llegado hasta Rennes.
Han llegado hasta Rennes. Ok, pues vamos a ver las ofertitas de trabajo. Nos vamos aquí hasta Rennes. Ahí está, Rennes. Y el que más pagan es este que va hasta Brest. Que se va más para allá. Estamos recorriéndonos todo lo que viene siendo ahora mismo la costa. Más pegando para allá. Vale, llegamos aquí a Brest. Y luego está Roscoff. Si me pudiera, o sea, si me desvío, no puedo ampliar el mapa, tío. O sea, no puedo ampliar el mapa, me parece, o... No me da la opción, tío. No me da la opción de ampliar el mapa para yo poder... ¡Qué putada! O sea, con lo que a mí me gustaría ampliar ahora mismo el mapa para redirigir... Si pudiera redirigir la ruta. ¿Sabes lo que te digo? Intentar redirigir la ruta, tío. Porque mira, aquí sí me deja ampliar, tío. Y entonces yo coger desde Rennes, salir, y luego después nos meteríamos por aquí, tran. Vale, bueno, pues nos podríamos desviar. O sea, en plan, cuando lleguemos aquí, debo aquí meternos por aquí, visitar un poquito por aquí, volver a salir y luego después llegar a Brest. Bueno, venga, vamos a hacerla así, ya está. De Rennes hasta Brest, amortiguadores. Llevaríamos un Volvo FH Classic Sleeper, 420 caballos, 12 velocidades. Ok, pues venga, pues vámonos a Brest. Mira, aquí también tendríamos uno nuevo de Limoges, de Burdeos a Limoges, pero no. Vamos ahí, de Rennes a Brest. Venga. Y yo creo que va a ser la última rutita de... del directito. Y vamos volando. Venga, llevamos amortiguadores. Vamos a ver si... de noche. Lo que sí me gustaría entonces es... Vale, vamos a arrancar el camión. Y vamos a poner las luces. De noche, pues entonces lo que sí me gustaría es... a ver, ampliamos y ampliamos. Zona de descanso tiene que haber por aquí a lo mejor alguna, seguramente. Descansar y no echar la ruta de noche, tío. No me gustaría echar la rutita de noche. Entonces me gustaría buscar alguna área de descanso que haya por aquí. Mira, por ahí hay una. Por ahí hay una. Y podríamos... Venga, por la viacha. Viacha en la noche y salimos ya directamente desde por la mañana. Mire, como directamente me sale por aquí. Tran, nos metemos. Y salimos directamente. Nos metemos ahora en el área de descanso. En la que esté más fácil para... En la siguiente. Yo creo que es la siguiente que nos metemos ya por aquí. Allí en lo hondo. Nos metemos en la área de descanso. Descansamos. Y por la mañana ya nos vamos. Ahí está. Y me voy a meter por aquí. Ahí está, Dragatron. A ver si me da la opción de descansar. No, no me da la opción de descansar. No me da la opción de descansar, tío. Va, pero porque no estoy cansado, por eso no me deja, ¿no? Entonces... Pero sí debería de dejarme, ¿no? Si yo quiero... En plan descansar para pasar... Si yo quiero descansar en plan para pasar la noche... Debería de dejarme, ¿no? O sea, debería... ¡Hola! Que nos acabamos de pegar una que no es. Debería de dejarme, tío, descansar, ¿no? Pienso yo. Pienso yo que debería de dejarnos.
Aunque no esté cansado. Ahí. Vale, pulsar, tal. Y descansamos, venga. Veis, salimos a las 8 de la mañana. Aquí a tope. Y ya está. Ahora sí. Hay una rutita desde por la mañana, eso sí. Ahora sí, ya salimos. De aquí. Del área de descanso. Subimos por todos lados. Vale, va dencito. Tracatrón, tracatrón, madre mía. Venga. Se pone nuestro intermitente y salimos ya de aquí. Ella por lo menos. Todas las cosas. Madre mía. Que me ha abierto demasiado. Todas las cosas grises ya las iré. La iré yo descubriendo y tal, más tranquilamente. Todas las zonas grises son las que no hemos descubierto todavía, me parece. Venga. Vamos a hacer la última rutita ya de. Del directito. Echamos nuestro intermitente. Y. Nos paramos en el semaforito. Ahí está, venga, let's go. Venga. Echamos el intermitente. Brest, Nantes, venga. Y vamos para Brest, ¿no? Me parece, creo recordar. Sí, para Brest. Tradeux es la empresa, me parece. Vale, tenemos que. Dice que está prevista del martes a las 2 de la mañana. Tal. Bueno, sí, yo creo que llegaremos de sobra. Yo creo que llegamos de sobra. Yo creo que llegamos de sobra. Sin apuramiento y sin cosillas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay problema. Vale, nos incorporamos. Por aquí había visto que no iba nadie. Nos incorporamos. Ahí está. Venga, let's go. Venga. Vale. Sí, salimos bien. Límite de velocidad 80. Vamos a poner el. Limitador de velocidad. Ojo. Ojo, cachao arder. Ojo. Cachao arder el remolquito de. Del muchacho. Del camionero. Cachao arder el camioncito. Bueno, la cisterna. De petróleo. Vale, ponemos el limitador. De velocidad a 80, velocidad de crucero. Y let's go. Pa, pa, pam. Madre mía, qué frío, tío. Qué frío hace, güey. Pam, 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 pam. Venga, va. Me gusta ese remolque, tío. De llevar así camiones y tal. Que por cierto, también iré comprando, si va molando, que yo creo que sí, poquito a poco iré comprando también tema de. Ojo, reduce. Reduce que es a 70 por aquí. Ahora volverá a salir otra señal de. Exactamente. Era nada más que por esa parte a 70. O sea que si no hubiéramos bajado velocidad no hubiera pasado nada. Nos arriesgamos a que nos multen, pero pff, es que. Es una putada. Vale, pues ha pillado, mira, ha pillado más carrerilla. Tiene más, tendrá más caballos. Va más vitaminado. El colega. Y eso que va tirando de. De camiones, ¿eh? Bueno. Nosotros llevamos un volvito. Bastante molón. Mira, yo creo que. En cuanto vea otra vez a 70, ¿sabes?
Paso. Si nos multan, nos han multado. Pero es que ya no más queda estas zonas por a 70. Luego después se pone otra vez a... Mira, tío. Y echar una foto justo aquí. Estudio fotográfico. Decirte subir a la altura de la... No. El camión, en verdad, las cosas hay que decirlas, ¿vale? El camión es feo de cojones, no te voy a decir que no. Espérate. ¿Cómo era esto para subir a la Q? Vale, vale, vale. Es que no me acordaba yo. Vale. Ahí, lo que quiera que se vea los edificios estos. Ta-tan-tan, ta-tan-tan. El camión no es muy bonito, la verdad. ¿Para qué nos vamos a mentir, no? Él es para bajar, vale, perfecto. Entonces esto me tengo que hacer yo a los controlitos de las fotos y tal para echar. El remolque también es feo de huevos, pero bueno. Ta, ta, tan, ta, tan. Posición del plano de enfoque. A ver. Ahí, yo creo que vamos a echar ahí la foto. Toma captura, venga. Perfecto. Pues let's go. Captura guardada. Luego a ver dónde coño las guardo, porque yo no me acuerdo ya dónde coño se guardaban las capturas y todo, ¿verdad? Joder, estoy casi ya está temblando, tío. Os lo juro, Estoy casi ya está temblando del puñetero frío que hace. Uf, venga. Por lo dicho, última rutita del directo. Y let's go. Ta 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 tan tan. Vamos a pisarle aquí al Volvo. Vamos a darle zapatilla. Zapatilla de la buena. Me acabo de dar una hostia al micrófono que te folla, ¿eh? Venga, zapatilla de la buena. ¡Ojo! Oh, no se puede. Pues hay que buscar ruta alternativa. Vale, se esperan. Gracias. Hay que buscar una ruta alternativa. Espero que el GPS nos redirija o algo, tío. Porque por ahí no se puede tirar. Así que... A ver qué es lo que nos dice. Vale, acaba de subir el tiempo a 5 horas y pico, ¿sabes? Nos quedaban 4, me parece, o 3 y algo. Y acaba de subir, así que vamos a dar... Vamos a dar un pequeño voltio, ¿sabes? Con la tontería, ¿ves? Vale, pero es que me está redirigiendo otra vez. Me está haciendo dar la vuelta... Para volver otra vez al mismo lado. O sea, si te das cuenta, vamos a volver al mismo lado. O sea, me está haciendo dar toda la vuelta para volver otra vez ahí. Hostia puta, tío. Pero claro. Ese es el problema. Hostias. Hostia, pues va a ser un putadón, ¿eh? Va a ser un putadón un poco gordo. O sea, le vamos a dar toda la vuelta más. Que sí que vamos a desbloquear, es bueno. Vamos a desbloquear mapas, pero... Pero qué va, tío. Si vamos a volver y va a estar el mismo problema y no vamos a poder pasar... Y no nos puede redirigir por ningún otro lado, por lo que parece. O sea, simplemente a dar un rodeo. Simplemente nos va a hacer dar un rodeo, tío. Va a ser una putada muy gorda, ¿eh?
Espero que cuando vuelva otra vez ahí ya se haya solucionado y podamos pasar, tío. Porque si no es que va a ser gorda, gorda, ¿eh? Hostia puta, tío. Yo le estoy pisando a esto, ¿vale? Vamos por encima del límite de velocidad, pero... Porque ya me ha trastocado un poco. Ya me ha trastocado a mí un poco. Me ha trastocado a mí un poco esto. Los planes. Pues los planes eran que fuera una ruta no muy larga, pero tampoco muy corta, que nos chupamos al Peugeot, a Lavín. Sí, porque le da por frenar a la máquina, tío. Con la puta. Vamos a echarnos a este lado. Sí, porque le ha dado por frenar a la puñetera a la máquina, tío. Pues vaya putada entonces, tío. O sea, dar toda la vuelta entera. Pff. Ya os digo, a ver si cuando lleguemos. A ver si cuando lleguemos, por lo menos, la policía y los bomberos se han pirado de ahí y podemos pasar, tío. Porque si no, esta entrega no la va a hacer ni Peter. Vaya fail, ¿eh? Le estoy pisando al camión y vamos bastante por encima del límite legal, que son 80, y nosotros vamos a 90. Con el Volvo medio vitaminado. Le falta todavía. Y eso que no es nuestro, ¿eh? También lo que estaba lo de eso, lo del tema del tuneíto y de historia y todo esto. Iré pillando también cositas. París Le Mans. Vale, pero nosotros tenemos que curvar ahora y meternos por Rennes. Ahí está, nos metemos por Rennes. Continuamos, vamos a todo lo que da, a todo lo que da el volvito este, ¿eh? Vamos a full. Vamos a todo lo que da, a 90. Vale, pues te supone que todo esto lo estamos descubriendo nuevo, así que por una parte nos viene bien, pero uf, pero descubrir de esta manera no es como a mí me habría gustado. O sea, a mí me habría gustado descubrir mapa haciendo rutas, no teniendo que desviarnos y volver otra vez al mismo sitio. Pues es que lo que estamos haciendo es dar una vuelta. Si os dais cuenta, ya acabamos de juntarnos con la parte con la que ya tenemos descubierta. Ya hemos dado, por así decirlo, todo el círculo. Y ahora se supone que estamos otra vez para llegar. Bueno, no sé cuánto nos quedará. No sé cuánto nos quedará. Pero estamos ya para volver. Vale, por aquí hay controles, así que vamos a... Volvemos otra vez a velocidad de crucero. De 80. Y a ver si nos encontramos otra vez con la policía, a ver si se ha ido ya. Si se ha solucionado el tema de lo de la policía y los bomberos y tal. Que se supone que sí, se debería de haber solucionado. Después de todo. De toda la vuelta que hemos dado. Se supone que ha pasado un tiempo bastante... Bueno. En realidad no ha sido nada, pero dentro del tiempo del juego ha pasado algo de tiempo. Entonces se supone o espero que se haya solucionado, tío. Porque si no, vaya putadón. Si no, vaya putadón, compadre. Así que venga, let's go. Le voy a volver a pisar. Tan, tan, tan. Le voy a volver a pisar. A ver si... Si el vitaminado llegamos un poquito antes, a ver si. Porque era bastante más adelante, tío. Es que ya ves tú, es que no os quedaba nada. Si os dais cuenta. Si os dais cuenta, tío, nos quedaba nada. Porque si ya quedan 3 horas y media para llegar. Y todavía no hemos llegado al lugar donde tal. Entonces quedaba bastante menos. A lo mejor 3 horas, lo que yo había dicho. 3 horitas a lo mejor para llegar, o algo menos quizás. Y se nos ha subido a 5 horas y media casi por haber tenido que dar toda la revuelta. Madre mía, qué locura.
sea, vaya locurote, ¿no? Vamos a ver. Estoy yendo a velocidad de crucero a 80. En verdad podríamos llamar. Pero estoy yendo a 80 más que nada. Por el simple hecho de que así pase más tiempo. A ver si se retira la policía de ahí y los bomberos. Que aquí es donde hemos echado la captura. Entonces ya no tiene que quedar mucho para llegar a donde no podíamos pasar. No tiene que quedar mucho. Porque aquí es donde he hecho la captura. Del camión este feo. Más que nada captura para miniatura de vídeo. De directo. Vale, hemos hecho un par de ellas. Pam, 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 pam. Venga. Pues let's go. Vale, ya estamos llegando. Se supone que estamos llegando donde tenemos que ir. Esperemos que se hayan ido. Pues ya ves, tú quedaban 2 horas. Casi 3. Vale, voy poniendo ya el pie en el pedal del freno. Echamos nuestro intermitente y... Sigue ahí la policía, tío. Pues yo voy a pasar, colega. O sea, lo siento mucho. Yo mira que lo siento, pero yo paso. Uy. Vale, hemos tocado un poquito el... Creo que hemos tocado un poquito el remolque. No lo sé. A ver, aquí en F7... No, no tenemos daño. Nada, entonces nada, seguimos. Vale, que es que ha volcado un coche. Pues mira, lo siento, pero... Yo tengo que hacer la entrega, colega. Lo siento mucho. Tengo que hacer la entrega y encima de todo tengo que... Tengo que ir a cenar ahora y todo, o sea que nada. Continuamos. Vale, pisamos porque aquí pone 50, pero pisamos. Pisamos porque otra vez nos volvemos a meter en autovía y ahora nos volvemos a poner a 90, se supone. Pero nosotros, límite de velocidad lo ponemos en 80, que va bien. Creo que 80 es una buena velocidad. Una buena velocidad de crucero. Los 80. Así que, let's go. 82, me he pasado. Lo que sí me gustaría, lo que pasa es que ya vamos tarde. Lo que sí me hubiera gustado es, por lo que había dicho, visitar el otro pueblo. El otro pueblo de al lado, tío. Lo que sí me hubiera gustado es eso, visitar el otro pueblo. Joder, no me sale ni al hablar. El pueblo este. Creo que es este de aquí. El pueblecito. Me hubiera gustado visitarlo, pero... Pero va a ser que no. Pero va a ser que no. Porque ya vamos tarde para realizar la entrega. Y me gustaría hacerlos excelentes. Me gustaría hacer todo excelente. Si pudiera ser, claro. Ahí está. Venga, let's go. Acabamos de perder un seguidor, no sé quién. Estábamos en 179 y ahora somos 178. Muchas gracias al que se ha ido. Le pueden dar mucho por el culo. Ya va, let's go. Yo siempre lo he dicho, que no se quiera quedar, que no esté y que se vaya. Ya vendrá gente mejor y la haremos más potentemente. Vale, no estamos cansados, no necesitamos gasolina, eso me gusta. Y lo que sí me gustaría buscarme, si hago lo de la doble pantalla, para leer el chat y tal, me gustaría buscarme alguna aplicación para la tablet. No sabría cómo hacerlo, tengo que buscar información, pero me gustaría mirar lo del tema de la tablet y buscar alguna aplicación que funcionara para esto y tener
Y tenés pues las temas de la gasolina, de los descansos, de cuando tal, todo eso tenerlo en la tablet. Me gustaría. Vale. Venga, ya queda menos. Ya queda menos. Tú vas bajando, echando hostias. Lo de. Queda una hora. Casi una hora y media. Esto baja ahora mismo echando hostias. Porque esto no es mapa 1-1, escala 1-1, que no es realista. Ahora que sí me gustaría probar ese que he visto por ahí de escala 1-1, tío. Que las rutas son de media hora reales, de 40 minutos reales. Y toda la pesca, ¿sabes? Y la verdad es que hay paisajes que se te va la pinza. Se te va bastante la pinza. Y sí que es verdad que podríamos sacar serie de rutas. De rutas bastante, bastante guapetones. Y voy a hacer eso. Voy a intentar también hacer lo del roleplay. Voy a ver si me pillo el GTA. Y voy a intentar hacer también lo del roleplay, tío. Y a tomar por culo. Que yo creo que eso también va a molar. Y puede dar bastante juego para hacer el capullo. Así que voy a hacer lo del roleplay también. Ver si busco información de cómo hacerlo, cómo instalarlo. Comprándome, o sea, comprando el juego, está claro. Pero lo del 5M es raro y a ver cómo funciona lo del 5M y todo eso y la damos. Le doy durísimo a eso también, pero vaya. Pero exagerado, vaya los cojones. Tengo ganas, la verdad, tengo ganas. Ya va quedando menos 100 kilometritos que nos quedan para llegar. Not bad. No está mal. 100 kilometritos, supuestamente una hora. Se acaba de pasar esto de velocidad. Mira que tenemos el control de velocidad a. O sea, el control de crucero a 80. Pero acabamos de hacer una bajadita y se ha embalado. Se acaba de embalar el camioncito. Tengo las manos heladas. Vale. Supuestamente. Están esperando que la entrega sea a las 3 y media. Y son las 2 y media. Tiempo de juego, ¿vale? Estoy hablando del tiempo del juego. Así que. Vamos. Una horita es lo que decía que quedaba. 73 kilómetros. Prácticamente todo. Todo todavía. Hemos cogido poquito pueblo, lo que pasa es que no me ha dejado, o yo no sé redirigir las rutas, que es lo que me gustaría, ¿vale? Que es lo que me gustaría poder ver. El cómo redirigir las rutas alguna que otra vez para, pues, para pasar por algún pueblo o para desbloquear cualquier caminito, lo que sea, aunque sea un poquito más larga la ruta. Pero bueno, no me quejo, ¿eh? En esta última ruta, aunque hayamos tenido que dar el círculo ese para volver otra vez al mismo sitio y volver a encontrarnos otra vez la policía, por lo menos hemos seguido descubriendo cositas y mapita y tal, así que no me quejo, no me quejo. Tendremos explorado, pues, ahora mismo un 1%, 2%, 3%, no sé. No sé cuánto podremos tener ahora mismo descubierto, pero yo creo que un poquito bastante ya. Para ser la primera. Lo que sí miraré, ¿eh? Yo he creado uno desde cero, pues, para hacer esto como en plan serie. Porque el otro ya lo empecé que tenía algo ya de dinero ahorrado, tenía cositas, aunque no tenía tanto. Pero tenía algo ya ahorrado, ya ando en el perfil que yo tengo mío propio, 100.000 o por ahí sin haber pedido dinero al banco. Así que ya voy bastante, voy nivel 10. O sea que ya es bastante. Entonces he decidido, pues eso, ¿no? Hacer un perfil nuevo, empezar desde cero, con todo, a empezar de nuevo a ganar dinero, a pedir dinero, luego compraremos algún camioncillo, pidiendo dinero al banco, si vemos qué tal. Así que, bien, bien, bien. Lo que pasa es que, claro, me gustaría pedir, pues por lo menos. Por lo menos, pues eso, ¿no? Unos 200 y pico mil, 300 mil, cosas así. Pero antes de pedirlo, me gustaría por lo menos hacerme o cerca de los 100 mil, que va a estar muy complicado.
O por lo menos hacerme por lo menos los 50.000 antes de pedir yo un crédito. Haciendo como a base de ruta, haciéndome 50.000. Eso sí me molaría. La verdad. Vale, estamos ya llegando a Brest. Estamos ya llegando. Ya queda poquito, ya queda poquito, poquito. ¿Cuánto queda? 9, 7 kilómetros, 9 minutos, 7 kilómetros, 6 kilómetros, 8 minutos. Entonces estamos ya prácticamente al lado. Hemos descubierto Brest. Perfecto. Let's go. Na, 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 na. Venga. Pues let's go. Estamos ya llegando. 6 minutitos, 4 kilómetros. Voy para allá ya. Venga. Nah, llegamos de sobra. Yo creo que lo entregamos de sobra. O sea, lo entregamos de sobra, creo yo. Vale, descubrimos Brest, la ciudad. Estamos ya dentro de Brest, pero ya descubrimos la ciudad. Vale, vamos reduciendo. Vamos reduciendo, frenando, venga. ¿Este qué? Vale, eso es. A ver, autobús, ¿qué? Vale, salimos nosotros. Vale, no molestamos a nadie. Mira, ese remolque me gusta también. Que lleva ahí la retroexcavadora y todo eso. Ahí está, llegamos a Nantes, ¿eh? Bueno, llegamos a Nantes. En verdad es Brest, el pueblecito, ¿no? Vale, no sé si tenemos que pasarnos a este lado para cruzar. Creo que tenemos que pasarnos a este ladito. Aunque me abra ahora para la derecha. No, no me hace falta abrirme. Yo creo que cabemos de sobra. Vale, let's go. Sí, cabemos de sobra. Ahí está. Venga. ¿Dónde te lo dejamos? Muchacha. Vale, esto resulta que... no está tan mal, sí, continuar. No está tan mal. Venga, procedemos. Yo creo que no está tan mal. Nos metemos por aquí. Ahí está. Vale, hay que dejarla a este lado. Bueno, entonces no está, pensaba yo que iba a estar mejor. Pero no está tan mal. No está tan mal. No. Tengo que echar el volante para el otro lado. Vale. Y ahora el volante para este lado. Ahí. Nos fijamos y que vaya entrando. Venga. Para este lado, que vaya entrando. Eso es. Ahí ya casi hemos topado con... Poquito a poco, ¿eh? Está ya casi metido, pero lo quiero centrar un poquito más. Ay, yo creo que ahí. Yo creo que ahí ya lo dejamos centradito, centradito. Por este lado, vamos mirando retrovisores. Ahí está. Perfecto. Freno mano. Apagamos camión.
y desacoplando. Let's go. Con retraso. Claro, pero por la mierda de penalización por retraso. Es que hemos tardado entre que hemos descansado y nos ha jodido. Buah, qué putada. Pues nos han quitado, bastante. Bueno, hemos subido de nivel, así que vamos a subir ahora otro de más de larga distancia. Ahí está. Tenemos un correíto. El banco, podemos ayudarte a crecer. Y ya nos dan los 400.000. Chura, podríamos pedirlo los 400.000 perfectamente, Pero todavía no. Todavía no. Así que lo dicho, gente. Vamos a dejar el directito por aquí. Dos horitas. Bastante bonardo. Así que lo dicho. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más, pero no mejor, seguro. Chao.